Este es el video de Informantes en Red. Pese a la normatividad que se implementó desde el año pasado por parte de la Federación en cuanto a los lineamientos en la realización de obras sociales a ayuntamientos, las peticiones de agentes municipales requieren de más acciones, la cual imposibilita por ley actualmente a las entidades municipales. Aún así, estamos con todo en este 2015 abatiendo el rezago social, destacó el síndico único Felipe Estrada Heredia en Santiago Tuxtla. Pues ya ves que ahorita cambiaron lo de los lineamientos, estábamos esperando lo de el recurso que nos habían bajado para lo que es lo de la participación por parte del FIMS. Ahorita tenemos que ver cómo viene el alineamiento por parte de CEDESOL Federal y pues más que nada más que acatarnos a ellos y pedir al gobierno federal que nos devuelva la autonomía que teníamos para poder aplicar a nosotros el recurso, porque más que nada nosotros somos los que sabemos de las necesidades que hay y las carencias que hay en cada una de las comunidades. En la cabecera municipal hay muchas calles que hacen falta por pavimentar, hay muchas escuelas que necesitan apoyo de nosotros, como guardas perimetrales, darle mantenimiento, baños, son varias cosas. Para Informantes en Red, Emanuel Chagala.